tal? Muy buenas noches. Te saludo, Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Soy Imparable, que presentamos todas las semanas a través de varias páginas: Oscar Márquez Seminars, Rockstar Speakers, Rockstar Inmobiliario, Broker Latinoamericanos, Brokers Inmobiliarios Latinoamérica y Brokers Inmobiliarios México. Espero que hayas estado, te hayas tenido un excelente fin de semana, que la hayas pasado súper bien. Yo la pasé de maravilla trabajando muy fuerte y haciendo las cosas que sucedan. Y pues en esta ocasión tenemos un panel excelente. Tenemos un panel. A ver, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo, la audiencia, han pensado algún día: yo quiero tener mi propia oficina? Ya sé. Yo ya sé vender mucho, voy a abrir mi oficina y me voy a quedar con el 50% de comisión de todos, porque no es justo que yo trabajo tanto y le doy el 50% de comisión a mi broker, que no hace nada más que estar sentado y esperar a que le reciba el dinero. Yo sé que ninguno de ustedes lo ha pensado jamás en su vida, pero alguna vez me contaron que unas personas sí lo han pensado. Pues ser broker no es tan fácil, créeme. Ser broker tiene muchas cosas. Tienes muchos sombreros que ponerte. Te pones el sombrero de reclutador, el sombrero de capacitador, el sombrero de banquero, el sombrero de vendedor, el sombrero de psicoanalista y a veces el de psicoterapeuta, porque tenemos que escuchar todos, todas las cosas. Pero tenemos un panel increíble el día de hoy que te va a dar unas ideas maravillosas de lo que es en realidad poder manejar un grupo de vendedores. Y para esto quiero invitar a mi coanfitrión, estimado amigo, gran amigo mío, una persona increíble que ha sido el honor de estar conmigo a través de esta cuarentena, casi todas las semanas, por lo menos estamos en un programa a la semana. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Avi. Bienvenido. Mi querido Oscar, el honor siempre es mío porque compartir con un gran entrenador y un muy buen amigo, la verdad que ha sido todo un gusto. Empezamos este programa como casualidad de vez en cuando los lunes, ya se nos volvió costumbre y a mí me encanta, así como también me gusta mucho compartir escenarios con Oscar cada vez que hemos tenido oportunidad y es un gusto, es un gusto. De lo Igualmente, mejor, amigo. de los mejores entrenadores que he conocido, que lo lleva uno a otro nivel. Más adelante en el programa vamos a hablar un poco de la capacitación que yo llevé hace 2 semanas de prospección, porque seguí todos los pasos, quería probar lo que nos estabas enseñando y ahora durante el programa vamos a ir hablando de esto, porque estuvo buenísimo, Oscar, muchas gracias. Y voy a presentar a los panelistas. Les decía antes de entrar que aquí tenemos el 50% de la producción de toda Latinoamérica en un mismo panel. Primero, un gusto tener acá a Nicolás Carcedo de RE/MAX Paraguay. Si quieres presentarte primero y seguimos con los demás compañeros. Bueno, muchas gracias, Avi y Oscar, por la invitación. La verdad que es un placer estar en un programa así con ustedes. Realmente lo que más me gusta de RE/MAX es la oportunidad de compartir con todos mis amigos de Latinoamérica. Yo soy broker de RE/MAX Focus, acá en Paraguay. Tenemos 5 años de oficina y hoy estamos con 37 agentes. Bueno, la verdad que un trabajo durísimo, como dijo Oscar, el de broker, y ahora vamos a ir comentando un poquito. Buenísimo, Nico. La verdad que un gusto y aprovecho antes de que se nos olvide de saludar a mi amigo César Cáceres, director de RE/MAX Paraguay, un tipazo. Espero que esté ahí escuchándonos porque de verdad que increíble, un tipazo, un tipazo. Vamos a presentar a quien ha sido ya nombrado como broker del año a nivel mundial de RE/MAX Internacional y tengo el gusto de presentar a Saúl Ortiz de RE/MAX Bolivia y también de RE/MAX Paraguay. Hola Oscar, hola Avi, ¿cómo están? Buenas noches. Encantado de estar en este espacio tan prestigioso y que tanto apoya a nuestros agentes y a todo el que quiere saber sobre este mundo apasionante de los bienes raíces. Encantado de estar con Nico, con Tito en esta oportunidad para hablar de lo que nos apasiona, de lo que es RE/MAX, de lo que es el manejar oficinas.
y cómo podemos desde nuestra perspectiva apoyar, ayudar a algunas personas para que puedan desarrollar su carrera. Buenísimo, Saúl, y vamos a aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a mis amigos Oliver y Mariane, grandes directores de RE/MAX Bolivia. Y bueno, dejé para el final, y no jamás menos importante, lo dejé para el final por ser un gran amigo y además por estar representando a RE/MAX Perú, mejor conocido como Tito, y es el gran Vicente Chávez. Qué honor tenerte acá con nosotros. El honor es mío, querido Avi. Muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Y un placer compartir con Saúl y Nicolás. La verdad, un orgullo. Importante hablar de nuestra marca, de nuestra red, lo que nos apasiona. Y para eso estamos acá, reunidos para comentarles al mundo qué es lo que nos hace feliz. Nos hace feliz RE/MAX. ¡Wow! Buenísimo. Bueno, y aprovecho para saludar a mis queridos socios Max y Alan por el increíble trabajo que hacen, y así también al equipo de RE/MAX University, a Gaby, a Isa y a Alba. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Oscar, empecemos. Creo que hoy vamos a tener un estilo más conversatorio que interrogatorio, ¿verdad? Entonces, la idea es que nos interrumpan en cualquier momento. Bueno, interrogatorio no, porque estamos esperando la respuesta de una persona. A ver si no le llueve el sombrerazo aquí en medio del público. Pues déjame empezar contigo, Saúl. ¿Tú cuánto hace que empezaste con tu oficina? Bueno, yo comencé hace un poco más de 5 años. Estamos por cumplir nuestro 6º aniversario en la oficina de Bolivia. Y en el caso de la oficina de Paraguay, inauguramos en diciembre, así que estamos nuevos en ese mercado. Perfecto. La razón es esta. Tú, cuando abriste la oficina, ¿cuál era tu sueño? O sea, ¿qué es lo que pensabas? ¿A dónde ibas a llegar? ¿Tú te imaginaste que ibas a llegar algún día a ser nombrado broker, el número uno a nivel Latinoamérica? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué era tu sueño? ¿Por qué cuando empezaste? Cuéntanos. Bueno, la verdad que me metí en algo que la verdad no sabía dónde me iba a llevar. Mi oficina, tengo una socia que es Ingrid Cuellar. Ella es agente inmobiliaria hace muchos años de RE/MAX y también de otras franquicias en su momento antes de ingresar a RE/MAX. Y en un momento ella vendía un desarrollo que yo tenía. Era mi vendedora. Y agarra y me insiste varias veces en formar la oficina. Entonces comencé un negocio que prácticamente no sabía lo que me metía, y sí, le pusimos alma, vida y corazón, le puse toda la experiencia que trabajaba en consultorías o trabajaba también en algunas empresas del mundo corporativo, y todo eso lo pusimos ahí, e hicimos una muy buena dupla con Ingrid, sacamos adelante la oficina. Prácticamente en el segundo año, bueno, el primer año de estar funcionando llevábamos 6 meses y me nombraron broker del año en Bolivia. De ahí 5 años consecutivos también lo fui, y formamos un equipo de muy alto desempeño. Perfecto, muchísimas gracias. Y creo que todos entramos así alguna vez, no sabiendo lo que no sabemos. O sea, me dicen, viene Reyes, es bueno. Pues sí, ha de ser bueno, a ver de qué se trata, voy a ver de qué. Y va, y entramos. Y resulta que sí es bueno, pero no tenemos ni idea de lo que nos estamos metiendo cuando entramos. Muchísimas gracias, Saúl. Avi, te toca. Buenísimo. Nicolás, vamos contigo. Yo quiero que nos cuentes un poquito, le cuentes a los que nos están escuchando, ¿qué hiciste diferente durante la cuarentena? Es decir, ¿qué hiciste diferente como broker para con tus agentes durante la cuarentena? Bueno, no sé si es algo muy diferente a lo que habrán hecho otros brokers. Yo lo que hice fue estar muy atento a todo lo que hacía la red, a todos los webinarios, que fuiste un gran promotor todo el tiempo. Pero toda Latinoamérica tenía webinarios, veía también qué hacían otros brokers de la red. De ahí, por ejemplo,
Saqué la idea de, hablé con un amigo que es entrenador físico, entonces teníamos dos veces a la semana gimnasio por Zoom con el equipo, o sea, yo le pagaba al coach y era para el equipo, era un momento de desestresarnos, digamos, de compartir un poco. Y sí, lo que hice mucho, aparte de reuniones grupales, no hablé tanto de trabajo, sino lo que hacía era hablar más con mis agentes y preguntarles cómo estaban y cómo la venían llevando a la situación, qué estaban haciendo por ellos mismos para distraerse un poco, darle algún consejo de lo que yo hacía, porque realmente nosotros también como brokers, o sea, nosotros sentimos lo mismo que todos. Nosotros teníamos nuestros días en alta y nuestros días en baja, pero bueno, teníamos que tratar de transmitir buena energía y buena onda, y bueno, y era hablar un poco entre todos. De hecho, hemos hecho reuniones de trabajo con el equipo, donde cada uno decía cómo estaba haciendo para llevarla mejor. Y eso nos ayudó mucho, nos unió mucho como equipo, y bueno, obviamente también dábamos tips de cosas que podían hacer con sus clientes y todo, pero más que nada es la contención emocional. Genial, definitivamente, Nico, lo que sucede, y a veces la gente no lo entiende todo, somos humanos, y este es un negocio además de personas. Entonces, muchas veces nos preocupamos tanto de las transacciones, de las operaciones, de los números, y se nos olvida lo más importante. Y a cualquier nivel, el broker con el agente con el cliente, el director con los brokers y los agentes, en general, lo que nos tenemos que preocupar más es de atender a la persona, de escucharlo. Lo que falta mucho en el negocio es gente que escuche a otros. Entonces, entre más escuchemos a nuestros clientes, mejor nos va a ir en este negocio. Y definitivamente, no creo que haya nadie que la haya pasado bien durante la cuarentena. Todos la pasamos de una u otra manera mal, pero teníamos que salir adelante porque de eso se trata. Te felicito, Nico. Excelente trabajo el que están haciendo. Óscar. Y si me permite nada más intercalar un poquito acá. El broker sí es muy responsable de todo, porque únicamente, o sea, yo como agente es muy fácil para mí decir, ¿sabes qué? Me retiro, regreso dentro de un año cuando se haya calmado esto y no tengo ningún problema. Pero como broker tú tienes las cuentas, tienes los contratos, tienes todo, pero tienes un equipo del que eres responsable. Tú eres responsable de tu equipo y tienes que sacarlo adelante. Y yo me acuerdo del estilo que, no sé si ustedes están muy jóvenes para recordar esto, pero el estilo que era en los 70s, en los 80s, en donde te gritaban, te decían de groserías, te trataban como si fueras de lo peor. Y ese era el estilo de manejo de ese entonces. Esto ha evolucionado muchísimo, muchísimo, a ser más empático que lo que era antes. Pues gracias, muy amable, Nico. Vicente, va la pregunta para ti. Vicente, para que tengan una idea, ¿por qué le quiero preguntar esto? Tiene tres oficinas en la ciudad de Lima, una con 40 personas, otra con 28, otra con 15, un total de 83 agentes. Dentro de esos 83 agentes, tiene unos agentes muy buenos, pero muy buenos productores, que creo que han de ser la minoría, porque no sean todos, me encantaría que fueran todos. Tiene un gran grupo de agentes que son buenos agentes, pero no producen al mismo nivel. Mi pregunta para ti, Nico, es ¿cómo manejas un agente de otro? Porque el agente top producer no le puedes hablar igual que al agente normal. ¿Por qué? Porque está produciendo. No le puedes decir vente a prospectar, vente a traer inventario, porque lo está trayendo. Entonces, ¿cómo es manejar una oficina de ese tamaño y con tantas personalidades? Buena pregunta, Oscar, la verdad. Sobre todo por el manejo con tantas personas, porque todos son diferentes, son caracteres diferentes. Ustedes hablaban hace un momento de que había que ser un poco psicoanalista, psicólogo, y efectivamente tenemos que tener nosotros los brokers un poquito de todo eso para poder manejar las diferentes caracteres o personalidades que se nos presentan. En este caso, cuando la gente top, digamos, es un tema más de mantenimiento el que hacemos con los tops, ¿no? Ya básicamente el top sabe lo que tiene que hacer. Sabe cuál es su negocio y cómo puede llegar a manejar su negocio.
Entonces, obviamente, nosotros siempre cuenta con el respaldo de la oficina, el respaldo de su broker, y siempre es un tema diferente porque es un tema de mantenimiento, de acompañamiento, no tanto de acompañamiento, pero sí de darle fortaleza, digamos, ¿no? Mientras que cuando un agente recién está arrancando, pues ahí sí hay un poquito más de ajuste de parte de nosotros. El tema de la capacitación es muy importante, el tema de acompañamiento, el tema de, hasta cierto punto, de ajustarlo, ¿no? De ponerle las metas cortas para que pueda llegar a donde nosotros queremos que esté, básicamente. Pero sí, es un tema de hablar con cada uno en forma independiente. Ahora, bueno, ya no vamos a tener las reuniones grupales como las que teníamos antes y hemos pasado a Zoom, pero definitivamente mantenemos el hecho de hablar con cada uno en forma personal, ¿no? Porque cada uno es un mundo, todos somos diferentes, ¿no? Podemos ser agentes inmobiliarios con el común denominador, pero todos somos diferentes y a cada uno hay que tratarlo de forma diferente, ¿no? Porque podemos cometer el error de decir todos son agentes. Falso. Todos son diferentes y si los tratamos de forma diferente vamos a tener mejores resultados. Y aquí tienes 83 personalidades diferentes. Fíjate, sí es cierto eso que dijiste de llevarnos un paso a la vez. Yo cuando empecé en este negocio, la dueña de mi oficina, Judy Noonan, muy estricta, pero muy estricta conmigo. Cuando no me veía, le decía yo que era la hija de Hitler. Cuando estaba frente a mí, le decía, Judy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Tan pronto se volteaba, le decía hija de Hitler. Pero ella, yo era muy desenfocado, muy, muy desenfocado. Entonces, ella trató de ponerme metas y no llegaba yo. ¿Por qué? Porque pasaba la mosca y me distraía. Entonces, pues ya no podía hacer nada. Lo que hizo fue algo muy especial. Me dice, en lugar de ponerte una meta a un mes, te voy a poner una meta a un día. Y me daba metas diarias. Y al fin de mes alcanzaba yo la meta original. Pero era un paso a la vez, un paso a la vez. Porque intentó ponerme metas anuales, semestrales, mensuales. No entendía ni de lo que me hablaba. Entonces, pues sí, qué bueno que lo hizo así. Y qué bueno que lo comentaste. Y efectivamente son muchas personalidades. Avi. Mira, yo la verdad que pienso que en general, en todo lo que hagamos en la vida y sobre todo como profesionales, tenemos que establecernos metas a mediano plazo, a largo plazo, por supuesto, pero todas las metas a mediano, corto y largo plazo dependen de lo que hagas el día de hoy y el día de mañana. Entonces, mientras más tengas claro lo que Óscar acaba de decir, que son pequeños objetivos, pequeñas metas diarias que van a llegar a un gran objetivo. Y hablando de grandes objetivos, he escuchado un par de veces ya a Saúl explicando cómo lograr los objetivos como agente inmobiliario. Yo quiero, Saúl, que nos cuentes un poco a todos los que están escuchando, ¿cuáles son tus recomendaciones para lograr grandes objetivos como agente inmobiliario? Bueno, en realidad todo depende del estadio en que se encuentre el agente. Como decía Tito, no es lo mismo un agente inicial, un agente junior o un senior. Tienen diferentes necesidades, diferentes percepciones de la realidad. Tienen que implementar una serie de acciones totalmente distintas. Entonces, probablemente nosotros lo que hacemos en la oficina es dividimos en tres grandes categorías a los agentes. Tenemos unos que llamamos independientes, tenemos otros que llamamos supervisados y tenemos los que hacen el trabajo con un team. Entonces, independiente de esa etapa inicial o más avanzada que se encuentra, hay agentes que son junior, pero tienen una composición de comportarse como independiente. No quieren mucho soporte, no quieren que el broker esté encima, no quieren recibir órdenes. Sin embargo, un agente que es supervisado, lo que llamamos supervisado, necesita mayor atención del broker, de estar dándole herramientas, de estar haciéndole seguimiento, de,
de ir mezclándole motivación para que pueda despegar. Entonces, esto si lo mezclamos adicionalmente con un modelo de competencia genérica, ya son mayores cantidades de variables que hacen, al final de cuentas, caer en lo que hablaba Tito. Cada una de las personas son independientes, son únicas, son excepcionales, y hay que tratarlas como tal. Hay que darles lo que necesita cada uno de ellos. Entonces, probablemente cuando nuestras oficinas crecen, si no crece nuestro staff, probablemente comenzamos a fallar, como probablemente me sucedió en algún momento a mí, y tuvimos que reestructurar las cosas. Y definitivamente el estar cerca de los agentes, volvemos a lo mismo que dijimos antes, este es un negocio de personas, y entre más cerca estemos de los agentes y los agentes de los clientes, mejor va a ser la producción. A todo lo que nos gusta es trabajar en equipo, nos gusta sentir que estamos acompañados, sentir que tenemos un grupo de soporte que nos va a apoyar dependiendo de las circunstancias, pero sobre todo pasarla bien. Porque lo que más necesitan los grandes productores es pasarla bien. Y se me olvidó mencionar eso, que algo que tiene Tito impresionante es que tiene una empatía muy fuerte. Y persona que está trabajando con Tito, persona que la pasa bien. Y yo creo que Saúl contigo, bueno, y con Nicolás, por lo que estoy viendo también, sucede algo muy parecido. Y Oscar, te dejo que tú sigas en la que sigue, pero yo pienso que esta parte de pasarla bien genera mucho y muy buenos resultados. Estoy de acuerdo contigo. Yo cuando estaba en Estados Unidos, yo enseñaba un curso de reclutamiento para brokers. Ahora, en Estados Unidos es muy normal que yo le hablo a tu gente y les digo, oye, vente a trabajar conmigo. O sea, todo mundo se anda robando la gente de todos. Yo, en Latinoamérica es algo que no se hace, pero en Estados Unidos es una práctica muy común, no únicamente en las franquicias, en todas, independientes y todo eso. Entonces, obviamente, en el curso que yo enseñaba era precisamente pues, de cómo reclutar gente de otras oficinas. Algo que me di cuenta es de que los buenos productores no se cambiaban de oficina por más dinero. Le podía decir, oye, vente a trabajar conmigo, te pago un 5, un 10% más. El buen productor no se iba por dinero. El buen productor se iba porque le hacía algo el broker que lo hacía enojar o la hacía enojar, lo molestaba. Dejaba de sentir al pollo del broker y se cambiaba de oficina aunque le pagaran lo mismo. El que sí se cambiaba de oficina era el que no producía. Y obviamente vendía una casa, le pagaban un porcentaje aquí, acá le pagan más, pues mejor se va para allá. Pero el buen productor siempre se quedaba en donde lo trataban bien. Y eso lo vi durante mucho tiempo allá. Entonces, qué bueno que lo estén haciendo ahí. Nicolás, vamos contigo. Tú hace rato dijiste que te gusta o que capacitas mucho a tu gente, que lo apoyas y eso. Pero vamos a hablar aquí de tus top producers. A un top producer ya no le vas a enseñar, mira, así vas a prospectar. Mira, si te dicen que no te firman exclusiva, les contestas esto. Ellos ya lo saben. ¿En qué capacitas a tus buenos productores? ¿O en qué? Porque todos podemos decir es que los apoyamos, pero ¿en qué? ¿En qué exactamente apoyan a un top producer? Y si quieren los demás interactuar, adelante. Sí, bueno, en capacitar, como capacitar, ya en prospección o cerrar, no, muchos ya no puede hacer, digamos, ya están bastante consolidados. Lo que sí uno insiste siempre es con que ellos conozcan sus números, que sean un poquito más organizados de repente, porque puede ser un súper productor, pero no tiene claro los números, o no tiene muy claro los objetivos. Entonces, siempre hay un momento en que uno como broker tiene que preparar a sus agentes para que estén preparados a que el día de mañana ellos puedan manejar su oficina, porque digamos, uno tiene que enseñarles todo. Entonces, uno fue pasando de ese proceso de emprendedor a empresario. Yo creo que si uno le enseña a sus agentes a convertirse en empresarios, probablemente se te queden porque van a estar muy contentos y van a estar ganando mucho dinero con vos. Pero te conviene
tener agentes que sepan y que entiendan y que sean súper independientes a no capacitarlos. O sea, prefiero que sean súper productivos y que sepan cómo manejar su propio negocio. Entonces, llega a cierto nivel de agente y ya no le enseñás las cosas básicas o cómo tienen que hacer tal o cual cosa, sino que le enseñás a manejar mejor su negocio, ¿sí? A conocer los números, a proyectar, a organizarse, etc. Tienes muchísima razón. Creo que donde fallamos cuando llegas a cierto nivel de producción son tus... Estás tan enfocado en cuánto estoy cerrando que no ves cuánto estás dejando tirado. O sea, no te das cuenta de todos los seguimientos que no has hecho o de toda la gente que no pudiste contactar porque no tenías tiempo o simple y sencillamente los que te llamaron y se fueron a otro lado. ¿Y de dónde vienen tus fuentes de referidos? Eso es importantísimo para un top producer porque podemos pasar mucho tiempo de este lado cuando el 80% del negocio está de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mejor me regreso acá. Muy bueno, Nico. Muchas gracias. Adelante, Avi. ¿Puedo contestar algo? Aquí, Saúl. Sí, adelante. Claro, yo creo que también es importante complementar algo que de lo que comentaba Nico. Es respecto a la productividad. La productividad es la división entre ventas y costo. Y uno probablemente de los mayores problemas que tienen los agentes es que no miden su productividad. Y a veces, en el resultado final, si bien generan mucha comisión, les queda muy poco margen porque sus costos son demasiado altos. Y ahí probablemente puede hacer una intervención muy interesante de parte de nosotros los brokers, de darles herramientas, de darles elementos que puedan mejorar su productividad, mejorar su administración del tiempo, sus redes sociales, etcétera, pero básicamente enfocado en esa relación del... Fíjate que tienes razón, no es cuánto ganas, es con cuánto te quedas. Ese es cínico, dinos. No, y aparte, como hablaba de productividad y de tiempo, Saúl, hay agentes que por ahí hacen bastante comisión, pero tienen que hacer muchísimas transacciones. Vos te das cuenta de que su ticket promedio de comisión por transacción es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un tiempo limitado y a nosotros digamos, si mejoramos nuestro ticket promedio de comisión por transacción, vamos a trabajar menos cantidad de tiempo, o sea, vamos a estar trabajando más inteligentemente. Entonces, hay agentes que ganan lo mismo que otros haciendo la mitad de transacciones, porque se enfocan en otro tipo de productos que le va a generar mejores comisiones. Esa es la parte que nosotros como brokers debemos de manejar con los agentes. O sea, encaminarlos a ser más eficientes y logren mejores resultados, obviamente tal vez con menos trabajo, ¿no? Pero muchos de ellos también tienen el tema de que son excelentes cerradores, pero tal vez no captan o no prospectan como deberían también. Entonces, ahí está la mano de nosotros para ir ajustando y que lleven una línea más uniforme y puedan lograr la interacción entre la prospección y el cierre y logren mejor sus objetivos, pues, ¿no? Sus metas. Sí, estoy de acuerdo, pero también mucho de cambiar el producto, lo que tú decías, hacer pocas ventas y ganar más dinero, tiene que ver mucho con la mente. Yo durante muchos años pensaba que no podía trabajar en la parte rica de la ciudad que se llama Park Slope, en donde yo vivía en Brooklyn. Yo me sentía bien con la parte hispana, que es lo más difícil para trabajar en Estados Unidos. No tienen ingresos, no tienen documentos, no tienen papeles. Las casas son muy baratas, costaban 150, 125 mil dólares, mientras que a 3 cuadras de distancia costaban de medio millón para arriba, pero todos eran blanquitos. Entonces, en mi mente, ¿cómo voy? Yo tengo acento, yo no puedo ir. Y la verdad fue un parteaguas para mí cambiarme 3 cuadras. Pero creo que eran 3 cuadras en distancia, pero en mi mente eran miles de kilómetros lo que nos separaban. Y eso es importantísimo para la gente. Ese es el trabajo del broker. Hacer entender a la gente que es excelente
a gente que maneja excelentemente sus ventas, pero que está a cierto nivel, hacerle entender que él puede llegar a más. Porque como tú lo dijiste, está en la mente nada más. O sea, cada uno tiene sus límites. Depende hasta dónde quiera llegar. Pero está en nosotros hacerle entender de que ellos pueden hacer eso y mucho más. Y llegar a la parte de los blanquitos. Exactamente. Adelante, David. Definitivamente que en la mente está todo. Todo inicia la persona. Pero yo quería rescatar algo que escuché de Nico. Bueno, de los tres, de diferentes formas. Recuerden que el ser agente inmobiliario es una profesión, no es un trabajo, es una profesión que además requiere que seas empresario. Y esa es la parte que muchos agentes no logran entenderlo, o por lo menos no se han organizado. Yo conozco agentes que pasan pegando tarjetazo 3 meses, de pronto se pegan una comisión fuertísima, pero claro, tienen que recuperar todo lo que no habían percibido durante esos 3 meses. Requiere mucho orden. Me gusta mucho lo que estoy escuchando de estos brokers que realmente la tienen clarísima. Y hablando del tenla clara, Tito, y hablando de productores fuertes, resulta que Tito está casado. ¿Será? Está casado, no es que vive porque sonó feo, pero está casado con quien fue la primer premiada de RE/MAX Perú en Las Vegas, por lo cual está viviendo con una gran productora. ¿Y qué se siente vivir con una gran productora? Y de tan cerca que lo tienes, ¿qué consideras o cuáles son las características que tiene un gran productor? Cuento. Primero que nada, orgullo. Un orgullo al máximo, al tope, de verdad, definitivamente. Muy orgulloso de Cecilia, 100%. Es más, Cecilia... Tranquilo, Tito, con esa respuesta seguirás viviendo todavía. Ah, eso sí, gracias. Ahora sí, ya, listo. Tienes broker Ceci, por un buen Ceci, tiempo todavía. Ábrele la puerta, ¿ok? Ahora sí, sigue, por favor. Ok, mira, muy importante. Cecilia fue la persona que me introdujo acá a la red de RE/MAX. Y de verdad estoy infinitamente agradecido. Yo venía de otro rubro totalmente diferente, siempre obviamente vinculado a las ventas. Era gerente general en un estudio de televisión aquí en Lima, que no tenía nada que ver con el tema inmobiliario, como hablábamos hace un ratito con Saúl, ¿no? que venía de otros temas. E igual pasó conmigo. Pero yo veía la fuerza que le ponía Ceci a su trabajo, el empeño que le ponía, lo exitosa que fue y que es en RE/MAX. Y la verdad, eso fue parte importante para que yo tomara la decisión de ser parte de esta grandiosa red. Y la verdad, no me arrepiento. Nos cambió la vida y la verdad que me ayuda a cambiar vidas, que eso para mí es muchísimo más importante. A nosotros estamos acá porque queremos cambiar vidas, ayudar a las personas a que cumplan sus metas. No solamente las personas que compran casas y, caray, tienen la casa de sus sueños, sino a los agentes, para que sean mejores personas, para que sean felices. Porque en mi oficina lo que queremos realmente no es que ganen dinero, porque dinero, digamos, es un tema, digamos, monetario. El tema es la felicidad, que la persona logre su felicidad, porque logrando su felicidad va a lograr el éxito. Logrando el éxito, obviamente va a tener su tema económico asegurado. Pero básicamente eso es lo que nosotros buscamos en nuestras oficinas. Buenísimo, Tito. De paso que cuando sientas que excede mucho el dinero y tal vez te opaque la felicidad, ya ahí te paso la cuenta. Ah, bueno. La cuenta, no te preocupes, yo no quisiera nunca que seas infeliz. Pero y la segunda parte de la pregunta fue, ¿cuáles son las características o cualidades que tiene un gran productor? Fíjate, primero, la actitud. La actitud tiene que ser a prueba de balas. Tiene una actitud, tiene que tener también una capacidad de poder capacitarse y de informarse y de querer progresar importante. Una persona que se levante en las mañanas pensando en qué y cómo puede ser mejor. Cuando tú vas con un agente inmobiliario en el carro y tú ves que todos los letreros que ven en la calle, está tomándole fotos y está escribiéndolos en una tabletita y está llamando, es porque tú sabes que está comprometido.
Y eso es lo que se necesita para ser exitoso. Y eso es lo que tenía Cecilia, y eso es lo que yo vi. Yo los sábados salíamos cuando ella estaba de agente inmobiliario en Rimas United, de mi gran amigo Maximiliano Bauce, que la verdad le agradezco mucho también, porque él es parte también de que yo sea parte de esta red. Ella salía conmigo los sábados y me llevaba a poner letreros. Me llevaba a llamar por teléfono en frío. Ya, llámate el número, llama al otro número. Yo le decía, ¿por qué? Yo no tengo necesidad de llamar. No, sí, que esto, que lo otro. Y eso la hizo exitosa. La hizo, como dijo Avi, la número uno de Perú. La primera número uno. Y eso fue lo que me contagió. Sin duda, bueno, de nuevo saludar, mandarle un abrazo a Ceci, que sin duda fue y sigue siendo muy exitosa, pero fue como agente y ahora como broker, es lo que queremos decir. Muy exitosa y marcó además la tendencia. Es que en el caso de Ceci, marcó cómo se debían hacer las cosas. Fue una época muy buena que además la pasamos, creo que siempre la pasamos muy bien. Saúl, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, quería compartirles una anécdota. Nosotros en la oficina hicimos una investigación en base a competencia genérica y trabajamos con un modelo de Young que básicamente clasifica en emocionales, racionales, etcétera, y divide a las personas en introvertidas y extrovertidas. Lo curioso del estudio que hicimos en la oficina fue que si bien los emocionales extrovertidos tenían un poco más de resultado, pero teníamos top producer en racionales introvertidos, teníamos top producer en emocionales introvertidos y también teníamos en la otra categoría. Quiere decir que no está básicamente en si sos una persona espontánea o muy charladora. Va un poco por las características únicas tuyas que te hacen diferente, tu determinación, tu empuje para lograr las cosas. Y creo que ahí es donde básicamente podemos nosotros marcar la diferencia. Pareció muy buena. Básicamente es el compromiso de la persona por querer hacer las cosas bien, ¿no? Si tú no tienes compromiso, no tienes nada. Nico. Yo quería decir que coincido con lo que decía Tito, y con lo que decía Saúl también, porque más allá de la personalidad de cada uno, hay que tener hambre. Hay que tener hambre de ser mejor, hambre de aprender todo el tiempo, hambre de estar todo el tiempo capacitándote, compartiendo. O sea, eso es clave. Más allá de que hay gente que tiene tanto potencial y nosotros como brokers vemos tantos agentes que tienen todo para triunfar, tienen contactos, tienen buena presencia, fueron a los mejores colegios, universidades, y les falta hambre y terminan no teniendo resultados por eso. Entonces el hambre y el compromiso, o más que el compromiso, el involucramiento para consigo mismo y con la oficina son claves. Estoy completamente de acuerdo contigo. Inclusive, la persona que me enseñó a mí a vender decía que bienes raíces era una carrera muy opcional. Es muy fácil entrar, es muy fácil salirse. El problema está cuando estás en medio, o sea, dentro. Porque puedes hacer lo que quieras todos los días. Yo les puedo decir a ustedes que todos los días trabajo, que todos los días estoy hablando con clientes, que todos los días estoy mostrando propiedades, pero al final de las cuentas no estoy mostrando resultados. Así es como tú dices, Nico, es compromiso lo que necesitamos hacer, definitivamente sí. Y antes de continuar rapidísimamente, nada más déjenme mandar unos saludos a las personas que nos están saludando. José Ordóñez, no sé dónde vienes, pero ahí Daniel Adán, Marisol Salmón, Cecilia Becerra, Javier Laos, estimado amigo, gusto en saludarte. Y pues algunas otras personas más, así es que ahora sí, Avi, te toca, Tri. Tranquilo, no sé, yo estoy leyendo algo de Chin, no sé qué dice Tito, tal vez nos explicas, es que estoy leyendo en el chat que están diciendo un saludo para mi grupo. Pero, ¿qué significa? No entendemos, o será para otro programa.
En el siguiente, ok, perfecto. Bueno, no, un saludo a todos, te están mandando saludos aquí nuestro grupo, porque buenos amigos. Y vamos a seguir, la verdad, Tito, me parece buenísimo todo lo que escuché, pero ahora vamos a seguir con Saúl. Saúl, ¿cómo hacemos para pasar el siguiente nivel? Es decir, toda persona está en un nivel y toda persona que tenga hambre quiere pasar a un siguiente nivel. ¿Cómo hace este agente para pasar al siguiente nivel? Primero creo que es importante la capacitación. Partir de un conocimiento profundo. Cuando los agentes ingresan, generalmente quedan como en el aire colgando, con esa inseguridad de por qué voy a cobrar un porcentaje mayor que usualmente la competencia, por qué voy a poder pedirle una exclusiva si no tengo experiencia, no sé cómo comercializar una casa, etc. Entonces, ese tiempo se acorta en la medida que nosotros nos dedicamos a la capacitación. Si en el menor tiempo posible conozco sobre normativa, sobre todo lo que es el mundo inmobiliario, voy a poder pasar rápidamente a comenzar a producir. Y luego comenzar a utilizar las herramientas que te da la franquicia. O sea, el beneficio de entrar en RE/MAX es que todas las cosas ya están pensadas. Todas las herramientas que necesitas para hacer el trabajo ya las tenés ahí disponibles. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de reinventar la rueda siendo que, porque es natural en nosotros? No, yo tengo que diferenciarme, tengo que hacer las cosas de otra manera. Y en vez de aprovechar el poder de la marca, el poder de todas esas herramientas que dispone la franquicia. Entonces, en la medida que te das cuenta de que la marca es poderosa y la utilizas a tu favor para posicionar tu propia marca, tu marca personal, podés despegar. Y ahí es fundamental el posicionamiento de la marca personal. Mira, acabas de pegar, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices, pero hay dos puntos que para mí siempre me han parecido que son vitales. El primero es entender que la única forma de subir de nivel en cualquier nivel que estés es con capacitación. No hay otra. Entre más te capacites, más vas a lograr poder subir de nivel. Y todos tenemos un siguiente nivel. El que ya crea que ya llegó al máximo, les aseguro que todavía no ha llegado. Siempre hay un nivel superior. Y lo segundo que rescato es el final, que muy poca gente lo dice con esa claridad. Nosotros trabajamos o somos parte de una marca transnacional muy reconocida, la número uno a nivel mundial. Pero al final, lo más importante es tu marca personal. Es decir, si tú sabes combinar la marca empresa con tu marca personal, no hay forma de que no subas de nivel y a cualquier nivel, pero tienes que desarrollar tu marca personal apoyándote de la marca empresarial. Pero el más importante al final eres tú. En cualquier punto, el más importante eres tú. ¿Ibas a decir algo, Tito? Sí, importantísimo lo que tocaste, Saúl, porque siempre lo toco yo en todas mis reuniones. El hecho de que la gente linkee su imagen con su marca es lo más importante en el negocio. Cuanto más comprometido esté, cuanto más el exterior vea que la imagen va con la marca, más exitoso y más rápido va a lograr llegar al siguiente nivel. Eso es definitivo. Completamente de acuerdo con eso. Yo tengo un gran amigo en un lugar que se llama Staten Island. Staten Island es una isla, es una colonia, por decirlo así, de la ciudad de Nueva York, que mide aproximadamente 5 kilómetros de ancho como por 15 de largo. O sea, es un pedacito de isla. Y ahí trabaja un gran amigo mío para RE/MAX precisamente, que se llama Scott Dobrin. Scott cierra 250 unidades anuales. O sea, una cada tercer día está cerrando Scott. Hay una sola plaza comercial en Staten Island. Tiene su camioneta estacionada afuera de la puerta 24 horas al día prácticamente. A cada rato le dan tickets por violación de estacionamiento, no importa.
pero trae el globo de RE/MAX y trae su fotografía y su nombre grandote. Scott Dublin, ¿quieres comprar o vender? Habla Scott. Tiene un camioncito que le anda dando la vuelta a toda la isla. Es una sola carretera que le da alrededor. Si compras o vendes conmigo, te mudo gratis. La fotografía, el nombre y el globo. O sea, utiliza su marca personal para todo. Capta una propiedad, le pone una lona enorme, una valla enorme, igual con su fotografía, su nombre y el globo. Pero en todo va su nombre. Lo último que acaba de hacer, acaba de patrocinar un carro de carreras para no sé qué fórmula, qué cosa, obviamente con su fotografía, su nombre y el globito de RE/MAX. Pero son 250 cierres al año. ¿Valió la pena? Yo digo que sí. El reto es estar en la mente de todas las personas. Ese es el reto. Correcto. Creo que el agente pasa al siguiente nivel cuando se da cuenta de que es su negocio. De que es un negocio, o sea, nosotros somos la plataforma, lo que hace la marca es darte ese respaldo, pero después la gente en un momento entiende que es un negocio y empieza a formar su marca personal, como están hablando todos. Ceci, ¿se fue allá? Y analizar su negocio, como analizar los números de su negocio. Entonces, eso me dice, bueno, tenés que invertir tu posicionamiento, y es lo que hace Scott. En esa zona, él invierte muchísimo dinero, y cuando alguien piensa en comprar algo, debe pensar en Scott. Piensan en él automáticamente. Pero el problema, y esto lo digo como capacitador, y no únicamente RE/MAX, esto lo he sabido desde que empecé hace 20 años. A nivel mundial, solamente el 10% de los agentes se capacitan. El resto los capacitan las oficinas porque los obligan a ir. Pero ellos tomar un curso por su cuenta o por su cuenta hacer otras cosas que ya incluye pagar, únicamente el 10% a nivel mundial. Y la verdad, en este negocio que tiene tanto potencial, se me hace un desperdicio. Es verdad. Porque puede crecer mucho. Muchísimo. Pues déjame continuar con otra pregunta. Muchas gracias. Pues va para los tres, porque ya estamos por terminar. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué hay tantos y tantos brokers que abren sus oficinas y les cuesta trabajo reclutar? ¿Por qué los que ya están reclutando les cuesta trabajo que produzcan? ¿Por qué los que están produciendo les cuesta trabajo retener? ¿Cuál es el secreto de ese broker? Y antes de continuar, nada más quiero mandar un saludo a Lupita Leal de Torreón, de RE/MAX Torreón, aquí en México. Lupita, gracias por vernos, muy amable. ¿Quién dice yo? ¿Cuál de los tres dice yo? ¿Cuál es el secreto? Así, díganlo. Saúl, que es el broker global. Okay. En esa yo creo que es bueno escuchar la opinión de los tres. Creo que sí, definitivamente sí. Por supuesto. Yo creo que en el tema de reclutamiento, en el tema de manejo de los agentes, yo lo hago de manera independiente con cada uno de ellos. Manejo el tema personalizado y yo creo que me ha dado mucho éxito. Me pongo en los zapatos de los agentes, sobre todo en este tema, por ejemplo, de la pandemia. Me ha dado el trabajo de llamarlos uno por uno, preguntarles cómo están, qué problemas tienen, y en la medida de lo posible, tratar de ayudarlos y apoyarlos. Porque a veces, simplemente es que ellos te cuenten sus cosas. Como hablábamos hace un momento en esta entrevista, a veces la gente le gusta hablar, y nosotros estamos los brokers para oír también. Entonces, a veces es importante dar una llamada y que ellos se sientan a gustos. Y esa es parte de nuestro trabajo también. El hecho de que ellos se sientan de que tú eres parte de ellos. Porque ser líder o ser broker no es ser jefe, no es que estar con el látigo y estar ahí arriando a las personas. No, somos líderes, ¿no? Y somos líderes, pero el líder que pelea y se ensucia los zapatos junto con ellos. Y cuando ellos ven eso de parte del broker, realmente hay una compenetración entre ambos, y es ahí donde uno logra ir adelante en el tema del negocio, en el tema de las metas también. Y eso es básicamente lo que nosotros aplicamos en nuestra oficina, ¿no? Muy bueno, Tito, muy bueno. ¿Quién dice yo? Yo.
No, veo que tengo mucho en común con Tito y seguramente con Saúl también. Primero que yo estoy dedicado full life a este negocio. O sea, para mí RE/MAX es todo. O sea, yo me acuesto y me levanto pensando en el negocio. Tengo el apoyo enorme de mi esposa, que es broker conmigo, Gisela. Después tenemos un manager, tenemos un asistente que hace de todo también. Entonces, nosotros de verdad estamos muy enfocados en dar soporte a los agentes. Estamos muy cerca de ellos, así como dice Tito. Yo no me veo que estoy ni adelante ni atrás. Yo siempre digo que nosotros vamos juntos, para adelante, con el mismo objetivo. Creo que cuando uno tiene el interés genuino de ayudar, de desarrollar a las personas, no sé, los resultados van a venir. Es como hablábamos antes, todo el mundo empieza un negocio porque quiere ganar dinero, pero ese no es el foco. Entonces, cuando un broker se enfoca en desarrollar a su gente y ayudar, y que a través de eso los agentes puedan ayudar a sus clientes a cumplir sus objetivos, la plata viene después por consecuencia. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Primero, dedicarse full time al negocio, ponerle toda la cabeza que puedas. Segundo, ¿cuál es tu objetivo? No puede ser ganar dinero, eso es el resultado nomás. Bueno, yo tengo una teoría que a mi esposa no le gusta mucho que la cuente, pero se trata de la química del amor. El amor es un proceso químico que tiene el cerebro, y ese proceso químico va pasando por diferentes etapas. Probablemente todas las etapas suceden en 5, 7, 10 años, dependiendo de la persona. Y lo mismo sucede con los agentes. Los agentes, cuando están en etapas iniciales, están muy enamorados, están muy contentos con todo lo que le damos. Pero resulta que conforme pasa el tiempo, el cerebro se va intoxicando de todas estas, todos estos químicos, y necesita una depuración. Y probablemente vienen las crisis que son necesarias. Pero que ahí es un acto consciente de reenamorarse, de comprometerse. Y una de las cosas que hemos pasado precisamente en la oficina es que hemos identificado que la lealtad hacia en mi caso, hacia el caso de mi socia Ingrid, permite tener esta unión, todo este eslabón de formar una cadena es muy fuerte. Entonces, el mantener a los agentes depende de ellos. Hemos tenido algunos cuantos que han salido de nuestra oficina, pero eran aquellos que estaban con un pie afuera hace rato, digamos, ¿no? O de los nuevos que ingresaron en este proceso de reclutamiento. Pero básicamente hemos pasado a tener una oficina que ha crecido mucho en este tiempo, y estoy muy contento con los resultados de todo el trabajo que venimos haciendo uno a uno con cada uno. No le quite la vida. Muy buenas personas, respuestas. ¿Qué opinas, Xavi? ¿Cómo podemos resumir eso? La verdad que no pienso que todas las respuestas estuvieron muy acordes. Yo solamente quiero agregar algo. Pienso que para que te vaya bien como agente inmobiliario y para que te vaya bien como broker, porque son dos negocios completamente diferentes, lo que tienes que hacer es hacer caso. Haz caso, porque estás escuchando a tres brokers brillantes contarte qué es lo que hay que hacer como broker. Ahora lo que toca es hacer caso. Y tú como agente, no trates de inventar nada. Trata de personalizar lo que ya está inventado, porque tu marca personal es muy importante. Pero haz caso,
y vas a ver cómo, sin darte cuenta, estás aquí con estos tres exitosos y peleando los primeros lugares. Oscar, la verdad que hoy tuvimos tres espectaculares ponentes, espectaculares. No sé si tenemos tiempo de que cada uno dé su mensaje final. ¿Cómo lo ves? Sí, cómo no. Sí, sí nos da tiempo. Nada más quiero, antes de despedir, hacer una pregunta a los tres y también a la audiencia que está allá afuera viéndonos. Más bien, dos preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes tienen agentes que se beneficiarían generando 90 prospectos nuevos cada semana? Ok. Y la segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen agentes que podrían o que creen que les gustaría captar 10 exclusivas en 30 días? Creo que todos. ¿Por qué es esto? Tengo dos programas que estoy sacando al aire. El de 90 prospectos en 30, en 7 días, que fue el que tomó Ávila hace 2 semanas precisamente. Hoy empezamos la tercera generación. Y ya me estoy dando cuenta que 90 prospectos en 7 días es mucho tiempo. Ya me están sacando hasta 500 por día. O sea, eso es una locura lo que está haciendo esta gente. Empezamos una nueva clase el 4 de agosto. Por si tienen interés, pidan informes aquí en el chat y con gusto se los mando. Y el segundo, mañana tengo un webinar gratuito para aquellos que quieran asistir a las 6 de la tarde, 5 de la tarde hora de Centroamérica, 6 de la tarde hora de Perú, Colombia, Ecuador y México, y 7 de la noche hora de Paraguay, Chile y Bolivia. El webinar se llama 10 exclusivas en 30 días y lo que vamos a hacer es aprender exactamente cómo hacerlo. Algo que nos dejó la pandemia es la habilidad de contactar más gente más rápido que antes. Antes, para conseguir 4 o 5 exclusivas costaba mucho tiempo. Ahora lo puedes hacer mucho más rápido por todo lo que hemos aprendido en tecnología. Así es que si quieren entrar al webinar mañana, tienes que tener 2 años en el negocio y haber tenido 20 captaciones, exclusiva o no, no importa, en los últimos 2 años. Esos son los requerimientos para poder estar en el webinar. Pero si entras, va a encantarte. Y ahora sí, antes de que, por cada quien, les vamos a pedir que nos digan sus, no sus últimas palabras, pero qué les gustaría decir para reclutar, para atraer gente, para referirte en dónde trabajas. Y si quieren poner sus teléfonos, ya lo hiciste, Aidito, muchas gracias. Si quieren poner sus teléfonos para que la gente nos pueda contactar, adelante. Tito, ¿por qué no empezamos contigo ya que pusiste tu teléfono? Te felicito, Saúl. Mira, tremendo, caray. ¿Eh? ¡Eso! ¡Ese es el OBS! ¡Está bueno! ¡Qué bien, ¿eh? Sí, bueno, yo primero que nada agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes esta hora. La verdad, muy enriquecedora. Y bueno, en nuestra oficina siempre es contentos de recibir a gente que quieran cambiar vidas, que quieran superarse, que quieran lograr situaciones diferentes a las que venían manejando. Yo, por mi parte, les agradezco y pues buenas noches, ¿no? ¿En qué parte estás, perdón? ¿En qué ciudad trabajas para la gente que tiene raíces, que quiere referirte o que quiere trabajar? Claro que sí. Me encuentro en la ciudad de Lima, Perú. Mi oficina es Realty Group. Y mi teléfono lo tienen en pantalla. Muy amable. Muchísimas gracias. Saúl. Bueno, no, agradecerles por la invitación. Fue fantástico encontrarme de nuevo con grandes amigos. Y sí, nosotros en la oficina semanalmente hacemos unas reuniones online de reclutamiento, donde mostramos el modelo de negocio que tenemos en la oficina. Hablamos acerca de ¿por qué es importante desarrollar esta carrera y qué beneficios puede tener y qué herramientas como oficina les damos para que puedan incurrir en este mundo? Y entonces invitarlos el día miércoles a las 8 de la noche. Estamos disponibles, están en nuestras oficinas de RIMAC Norte en Santa Cruz de la Sierra o la oficina de RIMAC Norte en Asunción. Te voy a hacer la competencia a Nico ahí. Reclutamiento. Perfecto. ¿Y en dónde se pueden registrar o cómo puede entrar la gente para conseguir el link? ¿Cómo le hacen?
Nosotros tenemos nuestras páginas en Facebook y también en Instagram, donde se comparte toda la información de cómo hacer el registro para estos eventos. Perfecto, muchísimas gracias. Nico. Bueno, me encanta a mí porque la tecnología que mete Saúl acá en los webinarios con las cosas que aparecen así, yo tuve que pensar cómo cambiar el nombre ahí para poner mi número. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta esto, me encanta. Y desde el día uno que estuve en RE/MAX, me prendí a todos los viajes, fui a todas las convenciones, me hice amigo de los mejores de todos los países. Eso es lo lindo, poder aprender del resto. Como decía Abby, no hay que inventar nada, hay que aprender nomás. Después le vas a dar tu toque personal. Y nada, nosotros estamos en Asunción, Paraguay, a las órdenes para sus referidos. Trabajamos mucho con oficinas de Argentina también. Y bueno, y también si quieren referir a agentes o quieren venir a trabajar con nosotros, espectacular, van a hacer una carrera muy buena, le vamos a dar todas las herramientas y además tenemos un lindo programa de referidos también. Disculpen, me olvidé comentarles que también está la oficina de ICA, así que está ICA Central Sur a su disposición, ahí tienen mi número telefónico y con gusto poderlos apoyar, pues. Muchísimas gracias a los tres. Abby. Oscar, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Una vez más, estar en primera plana lo que hace es que podamos aprender más que todos los demás y compartir con estos tres grandes fue excepcional. De paso, yo llevo años recomendando a Oscar como expositor, como conferencista, como entrenador, pero normalmente no recomiendo un programa en específico. No me acuerdo, la verdad, salvo los que hayamos hecho en RE/MAX Perú, obviamente. Pero esta vez sí lo estoy haciendo y desde la semana pasada lo estoy recomendando porque yo mismo llevé el programa de prospección y de verdad que su método es único y vale la pena. Me puso a trabajar y estuve trabajando como un agente común para poder sacar adelante. Y cuando ya entendí el método, se me hizo sencillo. Y quiero recomendarles ese programa. Todavía no he llevado el segundo, que espero que me invite para poderlo recomendar de paso. Pero el de prospección, definitivamente que lo recomiendo, está muy bueno. Señores, recuerden que en este negocio como agente o como broker, no solamente hay que encontrar nuestro porqué, nuestro why, hay que encontrar nuestro wow. ¿Qué es lo que haces tú que te hace único, que te hace ser una persona wow? Y cuando encuentres qué es lo que te hace único, haz que todos se den cuenta y que conozcan ese wow. Una vez que los demás conozcan el wow tuyo y lo que te hace único, es imposible que dejen de trabajar porque cada persona tiene algo único por lo cual las personas quieren trabajar con ellos. Por último, no se olviden que este negocio es para pasarla bien, definitivamente para lograr los objetivos, sin duda también es para ganar dinero, pero es para pasarla bien, por lo cual tomen en cuenta que no hay que ser serio para hacer las cosas en serio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, Oscar, por la invitación. Gracias a ustedes. Y nada más para cerrar, permítanme un segundo mi mensaje de cierre. La pandemia COVID-19 es un virus que nos ha cambiado todo. Es un virus mortal, es un virus muy, muy violento que nos cambió la existencia. Pero creo que existe otro virus todavía más fuerte, más grande, más potente y que ha destruido más vidas que ninguna otra enfermedad. Y el virus se llama el virus de la duda. Cuando tienes una meta, cuando tienes un plan, cuando tienes un sueño, es cuando esa duda va a entrar en tu mente. Y tú vas a decidir si le haces caso o si lo ignoras. Porque ese virus ha matado tantos sueños
como ningún otro en la existencia. Y con eso, damas y caballeros, les doy las gracias. No dudes de ti. Estos cuatro grandes nos están mostrando que todo es posible. Nos vemos la próxima semana en Soy Imparable. Que te vaya súper bien. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo.